lograr una imagen en aquel tiempo, eso fue un boom. Porque en aquel entonces los verdaderos notarios de la vida eran los pintores. Y viene una profesión nueva y que aprovecha esos inventos y que se le llama reproducir con la luz, porque es lo que hace reproducir sobre una placa metálica, en aquel entonces era metálica, y se hacían, cada fotógrafo se hacía sus placas en los primeros tiempos. No había fábricas, ni mucho menos para fabricarte una placa fotográfica, hasta que vinieron las casas importantes y empezaron a hacer material en serie. O sea que reproducir con la luz para mí, pues es muy sencillo. Si habías de reproducir con un lápiz o con una pluma, aquí reproduces con la luz, con un aparato que se llama cámara oscura y con un objetivo, con una lente que transmite la imagen a esa placa. Es un invento del siglo XIX, no son todos.